siempre. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues yo vengo con un haul de zapatos de Barbie. Fui al tianguis y encontré un montón de zapatitos. Y bueno, pues les voy a estar mostrando. Como vieron, anduve en un tianguis. Es acá en Estados Unidos, en Texas, donde yo vivo. Y bueno, había un señor que tenía un montón de cosas. Tenía zapatos, tenía ropa, tenía accesorios, tenía muñecas, tenía un montón de cosas para Barbie. Y pues fui y encontré muchísimas cosas. De hecho, estas cosas por la mayoría me las vendió por bolsita. Lo único que tenía que buscar era de buscar. Y después de muchas horas encontré pares. Así que bueno, pues les voy a mostrar todos los que encontré. Estos otros ya los mostré en algún otro video, ya los estarán viendo. Estos fueron en un puesto. Y estos otros fueron con la misma señora, pero en otro puesto dentro de la misma pulga. Porque fui un día y se pone en un lugar. Y luego fui otro día y se pone como que en otro lugar. Dentro de la misma, del mismo tianguis, pero en otro puesto. Y tenía pues cosas diferentes, entonces encontré esos otros. Así que bueno, pues hoy les voy a mostrar todos los que vienen aquí. Y pues vamos a sacarlos para irlos viendo. Ok, vamos a empezar con estos que son los grandes. Los primeros son estos, que vienen siendo unos flippers. Estos son así como para ir a bucear. Son los zapatos de buzo. Son estos. Y viene una bota, que no viene la otra. Creo que me equivoqué y agarré esta sin querer, pero bueno, viene esa bota. Vienen estos, que de hecho de estos encontré también, me parece que unos en morado. Creo que fue en el otro puesto, encontré uno en morado. Y bueno, acá encontré estos en azul. Están bien bonitos. Ese tipo de zapatos me gustan mucho. Son como que de mis botas favoritas de Barbie. Me gustan muchísimo ese tipo de botas. Y vienen estos, que son unos tenis. Y esos son así como para las skippers. Ya, se le quedan también a las Barbies. De hecho, también las Barbies los usaban. Pero también esos se utilizaban para las skippers de los 80s. También eran como que los que usaban. Inclusive el Todd, el muñeco Todd traía unos así, pero eran en negro, me parece. Entonces sí, esos son estos, sí, están bien bonitos. Y encontré estos, vean estos, qué bonitos. De esos tengo unos, pero los que yo tengo son me parece que son negro de acá. Y tengo unos en café de acá, y luego lo de acá es así como cafecito. Como si fuera de corcho. Y bueno, pues esos son todos en rosa. Entonces me encantan. Y eso sí, me encantan los que tengo. Me gusta mucho ponérselos a mis muñecas. Así que bueno, pues qué pasa, que encontré estos otros en... Y están súper pesados. O sea, están bien hechos los zapatos. Y encontré estos. Que de estos también encontré otro par. Pero eran un azul como que más oscuro. Casi negro. De hecho, yo pensé que eran negros hasta que llegué a la casa. Y me di cuenta. De hecho, me di cuenta al momento que estaba grabando. Pero vean, son estos en azul y están bien bonitos. Y encontré estos, vean, estos son como para alguna Kelly. Son en verdecito y están bien bonitos, vean qué bonitos. Son como unas botitas en verde limón. Y encontré unas pantuflas. Vean estas, qué padres están. Son unas pantuflas. Están geniales estas. Y encontré estos en morado. Estos son así como todos como de plataforma. Tipo sandalia, pero de plataforma. Están muy padres. Muy bonitos. Ah, vean, estos también los encontré. Estos ni cuenta me había dado. Creo que a lo mejor los puso. Estos mi sobrina y yo ni cuenta me di. Porque vean, son así como estos. Es como los que le decía, que son tienen negro acá y lo de abajo es así. Y vean qué padres, esos son en rojo, o bueno, como un rojo naranja, es como un rojo naranja con el corcho abajo. Esos están preciosos. Y encontré estos, vean esos qué bonitos, traen buenas estrellas en la parte de atrás y son así. These are so pretty. Esos sí traen la B de Barbie, son como que más nuevos. Esta bota, no sé de dónde salió esa bota, yo no recuerdo haberla echado. Y vienen estos, que son unos zapatitos así como los clásicos de los 80s, de los 90s de Barbie. Y vienen otros más, pero en negro. Los rojos, los negros. Y encontré esos otros que son en amarillo. Ese tipo de zapatos me gusta mucho cuando los encuentro, porque eso le combina con cualquier cosa. Aunque nada más con que tenga así como que el colorcito. Y el diseño del zapato realmente no importa, y me gustan mucho. Y vean estos. Así de metedera, están muy padres también. Me encanta el color este, es como que un color muy diferente. Y estos están geniales. De estos me parece que tengo unos en negro y me gustan mucho. Y los tengo también, me parece que como que en rosa fuchsia. Y en ese color no lo tenía, están bien bonitos. Pero son como cerrados de acá
y luego la parte de enfrente está abierta y el lado es abierto. Entonces por acá se ve como que el pie. Están bien bonitos estos, esos me encantan. Y de esos les digo, tengo en otros colores, así que sé cómo se ven y me encantan. Se me hacen que se ven súper lindos. Y bueno, tengo zapatitos para las Kellys. Encontré este par y este par, que estos son muy parecidos, muy muy parecidos, pero el color es un poquitito diferente. No sé si alcanzan a ver, estos son como que un poquito más claritos que estos. Y de hecho estos son como más ¿cómo les diré? Como opacos, y estos son como brillosos. No sé si alcancen a ver la diferencia, pero son muy muy parecidos. Pero igual, para ponérselos a las dos muñecas, pues está bien, igual me los traje los dos. Y bueno, vamos a ver qué más. A estos otros, que son muy parecidos a estos, pero estos son en naranja. Naranja como que más fluorescente. Very cute. Y estos también están bien bonitos, vean estos. Estos los tengo, me parece que en verde. Ya los tenía en verde y ahora los encontré en este rosa, pero es un rosa muy bonito. Son así, cerrados de enfrente. Y estos otros son como para las Kellys también. Son parecidos a estos, pero en amarillo. Y estos. Estos batallé también para encontrarlos. Estos tampoco, no estuve busque hasta que por fin los encontré. Y vean qué bonitos están. Son así. Son altos y son así como en rosita. Y estos otros. Estos otros nada más entran así hacia enfrente y son así como como taconcitos, pero son como cuadrados de acá enfrente. Están bien bonitos. Estos. Que esos no sé para qué tipo de muñecas serán, pero igual me los traje. Me gusta a veces cuando encuentro así de diferente tamaño, igual me los traigo, porque si no me sirven para Barbie, me pueden servir para algún otro tipo de muñeca. Entonces pues sí procuro traérmelos cuando encuentro así de otros tamaños. Porque esos creo que no son para Barbie, pero alguna muñeca que tenga le podrían quedar. Y vean estos qué bonitos. Esos son como también así como de plataforma y son cerrados de frente. A la diferencia de esos que son abiertos y estos, estos son cerrados de enfrente. Y el tacón está como más grueso, vean, también. Very cute. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, estos. Estos son para Kelly. Esos, de hecho, tengo, creo que los tengo unos iguales ya, creo. Creo que los encontré con una Kelly que estaba vestida como de piña. Estaba así como toda amarilla. El trajecito era amarillo y traía unos de esos, me parece. Pero vean, son unas sandalias y traen así como cositas, así como florecitas o no sé qué son, como las tiritas. Very cute. Y estos están bien bonitos también. Vean, estos son así como de metedera y son así como que súper delgaditos todos. Están bien bonitos. Y esos otros también de Kelly, parecidos a estos de acá, pero en negro. Entonces, encontré dos rosas, un amarillo y unos en negro y bueno, esos otros. Y estos son en rojo, son unos tricitos también como para las Kellys, para las muñequitas Kellys o Tommys. Pero son en rojos. Encontré otros rosas, pero creo que esos fueron en la otra bolsita que encontré. O bueno, en la otra bolsita que abrí. Y bueno, los encontré también en blanco. Y los zapatitos de Kelly, cuando los veo, sí los compro, porque esos son como que más difíciles de encontrar. A pesar de que tengo mucha suerte de encontrarlos, son como que más difíciles de encontrar que otro tipo de zapato. Y vean, vienen esos también. Y esos igual son un poquito más grandes. Creo que esos los veo un poquito más grandes, más anchos. Entonces, creo que igual le podrían quedar, pero no sé. Tengo que checarlos porque sí los veo un poquitito más grandes que estos. Y encontré estas sandalias. Vean esas. Estas las tengo en rosa más fuerte y estas son como rosa más clarito. Entonces están muy padres. Este color no lo tenía. Tenía yo unas que eran así como estas y esto de acá arriba tiene como brillo. Y pues estas son diferentes. Y estos fueron unos de los que más me gustaron para los Tommys. Vean, son como unas botitas en café. Que de hecho creo que ahorita encontré otros. Ah, sí, eran estas. Son iguales a esas, pero esas son en verde y estas otras son cafecitas. No sé, me gustan en café, creo que se ven súper lindas. Y encontré estos. Y estos son así nada más de metedera. Pero son, vean, el tacón está súper chiquito. Son así, están bien bonitos. Muy de inicios de los 2000. Y, vean, están otros de estos.
otro más de estos. Encontré dos pares de blancos de estos. Y los últimos son estos. Los dejé para el final porque me encantan. Vean, son unas sandalias como para Ken. Pero vean qué bonitas. Entonces están. Sí, estas, les digo, lo único que... Estas, como les digo, que no sé, yo creo que voy a tener que... a lo mejor quitarles esto porque... Para que queden como estas, que estas están abiertas de aquí, de esta parte, para que entre el pie de la Barbie. Porque pues obviamente no tienen dedos como nosotros. Entonces, y estas pues como verán, tienen este, esto. Entonces, si eso no deja que entre el pie del Ken, a lo mejor quitándole eso me van a funcionar. Pero no sé, a ver cómo le hago. Porque realmente no las quiero cortar porque no quiero que se dañen. Pero creo que sería la única manera que le quedan, si es que no le quedan así. Pero sí, y bueno, ya los últimos son estos que no traían par. No sé qué pasó ahí. No sé si a lo mejor vengan en las otras bolsas. O de plano me los haya traído sin saber y no me di cuenta que no traían par. Porque realmente los estuve buscando, les digo, sí estuve buscando. Y pues estos, a lo mejor no me fijé y los eché. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuáles fueron sus favoritos. Yo en esta ocasión creo que mis favoritos son las sandalias estas, definitivamente. Pero también me gustaron mucho esos zapatos. Esos grises están bien bonitos. Les digo porque ya tengo unos y me encanta cómo le quedan a mi Barbie. Entonces creo que por eso podría ser mis favoritos. Y esos también están bien padres. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.